En el día de hoy fabricaré una base segura con ítems ilegales para defender mi casa. Lo más divertido es que después de defenderla tendré que equiparme y enfrentarme a ella junto con un montón de defensas que intentarán matarme. Lograré superar todas las pruebas, así que por aquí tengo mi increíble y pequeña casita. Y como podéis observar, mi casa está rodeada por una línea roja, ya que alrededor de este cuadrado rojo tendré que colocar todas las defensas, las cuales tendrán que defender mi casa, ya que aquí se esconde mi gata Goku de la versión 1.10.2, ya que estamos en una versión bastante antigua de Minecraft. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué estoy en una versión tan antigua de Minecraft? Pues porque si venimos por aquí tengo un montón de defensas ilegales con las cuales podré defender mi casa de mí mismo. Sí, sé que es un poco extraño que yo vaya a defender mi casa de mí mismo, pero como podéis observar, aquí tenemos distintos niveles y a medida que vayan aumentando los niveles de defensa, la base será más y más segura, pero al mismo tiempo difícil de atacar. Así que rápidamente me voy a poner ya en creativo y vamos a ver el nivel 1. Así que tengo por aquí el nivel 1 y como podéis observar, tengo por aquí distintos tipos de torreta. Tenemos ladrillos de bedrock con los cuales podremos defender mi casa y también munición para las torretas. La primera defensa ilegal van a ser torretas, así que se me ha ocurrido una pequeña cosa. Ya que la casa tiene forma de cuadrado, lo que voy a hacer es un muro alrededor hecho con bedrock, y a lo alto voy a poner las torretas. Así el muro nos va a defender mientras que las torretas van a poder atacar. Así que ya he colocado esto de esta manera y lo que voy a hacer es lo siguiente. Y es que por aquí voy a colocar todas las torretas para que vigilen absolutamente todo. Creo que voy a colocar algunas encima de mi casa, por ejemplo esta por aquí, esta por allá. Voy a colocar dos de defensa por detrás y de esta manera ya estarían colocadas las torretas. Entonces lo que voy a hacer ahora es conectar todo el muro de esta forma. Voy a seleccionar este comando, ahora voy a poner barras tag, yo que sé, 17 por ejemplo, perfecto. Ahora hago lo mismo con este lado, voy a venirme a esta zona y voy a hacer lo mismo y ahora ya quedaría la estructura de lo que vendría siendo el muro hecha. Pero claro, aquí falta algo, y es que a ver, podría poner todo esto con más bedrock, pero voy a hacer una cosa distinta, y es que yo puedo utilizar bloques del creativo normal, ya que los bloques de Minecraft no son ilegales. Entonces si pongo el siguiente comando, se van a poner vallas de hierro. Esto da una sensación como si fuera una especie de cárcel para que nadie pueda entrar ni salir. Yo sinceramente creo que ya no puedo hacer nada más. Podría colocar por aquí algunas torretas más, de hecho es lo que voy a hacer por los lados. La primera defensa ilegal está terminada y esta es solamente la primera de muchas defensas ilegales que vamos a ver en el día de hoy y cada vez van a ser más poderosas. Así que ahora vamos a ir al nivel 2, pero antes os tengo que recordar que este 26 de enero a partir de las 6:30 de la tarde os espero en mi primera firma de libros en el FNAC de Goya de Madrid. Tendréis más información en la descripción, pero voy a estar yo, va a estar Arcel, va a estar V Mario y nos podréis conocer, sacaros una foto, que os firmemos vuestro libro y mucho más. Así que este 26 de enero os espero en Madrid. Y ahora tengo que continuar con el nivel 2, ya que aquí se encuentra un ítem verdaderamente ilegal. Y es que como podéis ver por aquí, tenemos pinchos creativos y pinchos de hierro. Esto realmente es increíble porque lo podemos colocar y quiero que veáis qué es lo que hace. Si hacemos así, directamente podremos morir. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pinchos. Evidentemente el de piedra pues hace menos daño, el de hierro también, pero si vamos a este, como acabáis de ver, podremos morir. Así que a ver, ¿dónde podríamos colocarlo? Yo sinceramente creo que los de creativo los voy a colocar todos por dentro, ya que son los más poderosos y en caso de que pues alguien entre, bueno digo cuando alguien entre, cuando el que va a entrar voy a ser yo, lo que va a pasar es que voy a entrar y estos pinchos van a estar defendiendo por el interior de la casa. Y ahora por aquí voy a poner los de hierro, los voy a seleccionar y voy a poner el siguiente comando, con lo cual los pinchos van a ir hacia adelante y toda esta parte alrededor del muro va a quedar defendida. Así que completamos esto por aquí y ya tenemos esta capita hecha. Y ahora con los de piedra lo que voy a hacer es colocarlos todos por aquí encima del muro de bedrock, por lo cual si yo por ejemplo intento saltar por encima del muro, no voy a poder porque estarán los pinchos
pinchos pinchándome. Madre mía, esto ha quedado súper defendido. Es que yo, por ejemplo, ahora si quiero romper los barrotes de hierro, no voy a poder porque van a estar por aquí los pinchos molestándome. Y si quiero subir por encima del muro, también van a estar estos por aquí junto con las torretas. No sé cómo voy a poder superar esto. Voy a poner alguno por aquí, pues yo qué sé, para dar un poco de miedo. Y la protección con pinchos ya ha sido terminada. Y ahora voy a ir al nivel 3, en el cual es lo que habrá. Así que lo abro por aquí. Y vale, tenemos arena, cactus. Y lo más importante, tenemos trampas metálicas. Lo que pasa con estas trampas es que parecen simples, yo que sé, barrotes de hierro, cualquier cosa. Y si yo piso esto, seré enjaulado en una trampa, por lo cual no voy a poder pisarlo. Entonces tenemos también cactus y arena, por lo cual se me ha ocurrido una cosa. Y es que podríamos colocar todo esto con arena y colocar cactus de esta forma y trampas por el medio. Ahora voy a poner el comando /stack10. De hecho, voy a subirlo un poquito. Ahí estamos. Y ya tenemos el primer muro, pero evidentemente esto necesita algo más de altura. Así que selecciono esto por aquí. Ahora voy a mirar al cielo y voy a poner /stack4. Con lo cual los cactus han crecido. Entonces ahora lo que voy a hacer es pegar esto todo por absolutamente todos los lados para que esto quede de esta manera. Y ahora todo alrededor de la casa está totalmente defendido. Es que mi pregunta ahora es, ¿cómo demonios voy yo a pasarme todo esto en supervivencia? ¿Alguien me lo explica? Porque yo no lo sé. El nivel 3 ha sido completado, así que vamos a ir con el nivel 4. Y estos son minas. También tenemos minas de arena y tenemos minas saltarinas. Estas minas, al pulsarlas, empiezan a saltar, por lo cual podrán destruir absolutamente todo. Este tipo de minas son muy peligrosas, pero lo que voy a hacer es una cosa. Es que por aquí, en algunos huequitos, voy a poner arena, pero esto no es arena normal, sino que son minas explosivas. Por lo cual, si yo o cualquier persona pisamos alguna de estas minas, explotaremos por los aires. Voy a aprovechar por aquí dentro para colocar un montón de las minas. Voy a poner también minas de este tipo. Y esto es muy peligroso, ya que si piso cualquiera de las minas, moriré al instante. He rodeado todos los lados de la casa de un montón de minas. Y en caso de que yo pise una de estas minas, va a haber dos problemas. El primero, que me voy a morir. Y el segundo, es que mi gata Goku, la cual está aquí dentro, podrá correr mucho peligro. Goku, ¿cómo estás? Goku, Goku, ¿dónde se ha metido? Goku, ¿dónde estás? Goku, ¿dónde estás? ¿Dónde se ha metido? Ah, que está aquí. Hola, Goku. Estoy defendiendo la casa para luego atacarla. Sé que suena un poco raro, Goku, pero ya me entiendes, cosas que pasan. Ahora es momento de ver el nivel 5, después vendrá el nivel 6 y después viene el nivel X. Me pregunto sinceramente, ¿es lo que habrá en el nivel X? No suena muy bien. Así que de momento estoy en el nivel 5 y... ¿qué es esto? Hierro fundido, enderpearl líquida y sangre. No sé muy bien qué es, pero es un líquido. Pone que es una enderpearl líquida. ¿Qué? ¿Y si me meto, me quemo? A ver, me voy a colocar en supervivencia y a ver si entro por aquí. ¿Qué? ¿Me quemo? ¿Qué? ¿Me quemo? Voy a poner la sangre. ¿Y la sangre qué es lo que hace? ¡Oh, no! La sangre es como agua. Si aquí me quemo, aquí me curo. Vale, la sangre es como si fuera agua. Pero qué cosa tan extraña, ¿no? Bueno, tiene sentido, ya que la sangre está formada de agua. Y esto pone que es hierro fundido. Mirad qué lento va. Es como la lava, pero es incluso más lento. Y esto, ostras, esto también me quema. Pues chavales, tenemos lava, que la lava es buena, pero por otra parte tenemos enderpearl líquida y hierro fundido. Así que creo que ya sé lo que voy a hacer. Voy a ponerme rápidamente en creativo y voy a empezar a hacer agujeros alrededor de la base. Tengo un pedazo foso formado alrededor de toda la casa. Sinceramente no sé qué es lo que voy a hacer con esto, pero por aquí tengo un problema, y es que tengo una especie de fuga. Entonces voy a seleccionar esto por aquí y voy a colocar un muro de esta manera, con lo cual si yo ahora pongo esponjas, voy a quitar absolutamente toda el agua. Y ahora que todo esto ya está vacío, es el momento de colocar los líquidos. Voy a colocar hierro fundido como primera capa. Lo voy a poner a lo largo de absolutamente todo el foso. Espero que no se me empiece a quemar la casa por esto. Y esto queda de esta manera, por lo cual si yo intento venir por aquí, evidentemente no voy a poder. Pero voy a usar la sangre para colocarla justamente aquí. Entonces va a hacer un efecto un poco extraño, pero como la sangre es buena y tiene las propiedades del agua, lo que va a pasar es que podré acceder
a la base usando solamente la sangre. Esto ya está perfectamente colocado, pero claro, ahora me queda la enderpearl líquida, que la tengo que poner. Así que yo creo que la enderpearl líquida la voy a poner, pero en la esquina del foso, y así es como quedaría la base. El nivel 5 ya está, por lo cual ahora queda el nivel 6. ¿Y qué es lo que habrá en el nivel 6? ¡Oh! Son vallas de hierro, pero no son vallas de hierro normales, sino que son vallas electrificadas. Esto, si lo toco, hará que me electrocute y me muera. Por ejemplo, si aquí pongo una vaquita y la vaca toca ligeramente las vallas, Dios mío, Dios mío, se va directamente a morir. Así que se me ha ocurrido una cosa, y es que por aquí tenemos los barrotes de hierro, pero ¿y si en vez de barrotes de hierro pongo las vallas electrocutadas, con las cuales no podré atravesar esto ni aunque le intente romperlo? Así que voy a poner stack 16, y como estáis viendo, ahora todo esto está lleno de vallas electrocutadas. Es que mirad esta zona, tenemos un muro de bedrock rodeado con pinchos y torretas que nos querrán matar, un montón de pinchos de hierro por aquí, seguido de minas explosivas con bloques de arena que a la vez son minas cactus que nos van a estar pinchando. Ahora pongo el cuarto lado de vallas eléctricas y así es como quedan las nuevas vallas eléctricas. Esto da mucho miedo. Y también lo que se me ha ocurrido es que voy a poner una valla que estará alrededor de la base. Así que vamos a poner, por ejemplo, este comando. Voy a completar este lado por aquí y está la base totalmente protegida. Es que mirad esta barbaridad. Es que ¿cómo voy a acceder yo a esto? Así que voy a eliminar todos los ítems de mi inventario. Y ahora queda el nivel X, el cual supuestamente es el más poderoso de todos. Así que lo voy a abrir y... Pero esto no es una defensa. ¿Estos son huevos? ¿Spawn de baby wither? No me fastidies, son tres baby withers. Esto no es un wither normal, sino que es una versión mucho más pequeña de un wither. Y no es un wither normal, sino que empieza a spawnear un montón de mobs y puede llegar a ser incluso más peligroso que un wither normal. Así que voy a entrar por aquí. Y Goku está en esta zona, entonces voy a tener que poner los withers donde a Goku no le afecten. Y es que se me ha ocurrido una cosa. Voy a hacer un mecanismo con el cual los withers solamente aparezcan si yo he llegado hasta la casa. En cada uno de estos dispensadores habrá un generador de baby wither y solamente aparecerán si yo llego hasta la casa. Así que ya he terminado de colocar todas las defensas seguras. Entonces ponedme rápidamente en los comentarios si creéis que lograré sobrevivirlas y salvar a mi gata, o si por el contrario moriré. Así que voy a colocarme por aquí. Ahora solamente voy a tener un minuto para agarrar todo lo que yo quiera del inventario para luego ponerme en supervivencia. Así que el tiempo empieza en 3, 2, 1. Vale, chavales, empieza el tiempo. Toca agarrar rápidamente una armadura. Voy a empezar a encantarla rápidamente con protección 5. Hacemos así, hacemos así. Rápido, 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 que se me acaba el tiempo. Esto, yo qué sé. No, protección, no quiero la espada. Yo qué sé. ¡Hala! Charles 5, perfecto. Ahora me equipo rápidamente la armadura. Voy a agarrar manzanas de estas. Y también necesito un montón de bloques para sortear todos los obstáculos. Flechas con esto. Encanto el arco. Agarro, yo qué sé, agua. A ver, ¿qué más puedo agarrar? ¿Qué más puedo agarrar? Y a ver, por aquí tengo un montón de armas. ¿Qué es esto? Una AK-47. Vale, pues una AK-47. Estos son balas. Voy a agarrar un montón. Yo qué sé. Hay granadas aquí. Voy a agarrar granadas, chavales. Voy a agarrar granadas por aquí. Así que... ¡No! ¡Se me ha acabado el tiempo! Y esto es lo que tengo en el inventario. Sinceramente, no sé si va a ser suficiente para lograr llegar hasta allí, pero ha llegado el momento. Pues, chavales, ha empezado la batalla. Voy a comer una manzana. Y espera, tengo esto. Pero esto, ¿cómo funciona? O sea, que tengo que pulsarlo y esto... ¿Qué? ¡Esto dispara! Voy a matar todas las torretas desde esta distancia, ya que como estáis viendo no pueden atacarme porque estoy demasiado lejos de ellas. Voy a subirme aquí, voy a subirme aquí. Ahora voy a dispararle con el arco, por ejemplo. Vale, perfecto, chavales, lo estoy haciendo súper bien. Una fuera, disparo todo lo que pueda. Y ahora me voy a cargar a esas dos que están ahí. Vale, chavales, toda la zona frontal se ha quedado sin torretas. Entonces ahora voy a hacer así, voy a saltar. Vale, sin que me dé las vallas, perfecto, chavales. Las vallas no me han golpeado. Ahora tenemos un problema, y es que tengo esta zona por aquí. Pero se me ha ocurrido una idea. Voy a intentar disparar a estos bloques por si son minas. Hago así, hago así. Vale, parece que por allí no hay minas. Y eso que está por ahí es sangre. Por lo cual, si me tiro, no debería... ¿Qué? ¿Qué? Vale, lo que me está atacando es... Lo que me está atacando es hierro fundido. La sangre no es igual que el agua. Me está costando. Sube. Vale, chavales, estoy por aquí. Ahora tengo un problema, y es que si yo toco esto, me podría quedar encerrado, ya que estos son jaulas. Ahí, chavales, sí, no he traído un pico. Vale, los cactus mucho daño no me hacen. Eso es bueno. Así que voy a venir por aquí. Y ahora tengo que tener cuidado, porque está... Dios mío, me estoy golpeando con los cactus. ¡No! 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 ¡Vale!
Me he salvado, me he salvado. No sé cómo, pero me he salvado. Voy a intentar venir por aquí. No, hay una torreta, hay una torreta. ¡No, no, 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 no! ¿Qué acabo de hacer? Ha explotado absolutamente todo. Pero la explosión me ha golpeado y me ha dejado debajo de las trampas, por lo cual todo ha explotado y no me ha hecho daño. Como la torreta desde ese ángulo no me puede golpear, voy a matarla. No puedo darle, chavales, no puedo darle desde aquí. Vale, la he matado, perfecto. Vale, entonces lo que voy a hacer... No, 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 me está explotando todo, me está explotando todo. Tengo que irme de aquí, tengo que irme de aquí. Me he muerto, tío. No te puedo creer, tío. No, tío, es que no te puedo. Espera un momento, chavales. Estoy por aquí en la casa. Tengo que conseguir acceder sin golpearme con esto. Estoy por aquí. ¡Sí! ¡Lo he logrado, Goku! ¡Estoy por aquí, Goku! ¡Sí, lo he logrado! He muerto, Goku, pero ya estoy contigo, así que te he salvado. Entonces, espera un momento, ¿qué ha sido ese sonido? Chicos, mirad lo que acaba de aparecer encima mía. ¿Y qué son esos sonidos? ¿Pero cómo suena eso así? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es una cabeza de Wither! Chavales, tengo que salir de aquí como sea. Chavales, ¿qué es eso? ¿Están atacando a las torretas? ¿Han matado a todas las torretas? ¡Y creo que ahora es mi turno! ¡No, no, 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 no! ¡No! Tío, no puede ser. No te lo puedo creer. Así que recuerda que mi libro de Armeza y las gemas del poder ya está disponible a la venta para que lo podáis comprar, tanto formato físico como digital, en España y Latinoamérica. Y que este 26 de enero os espero en mi primera firma de libros a partir de las 6:30 en el Fnac de Goya de Madrid. Así que muchas gracias y suscríbete.